Y el ejercicio que hace Jalisco es especialmente interesante, importante, y ojalá se replique. Que un gobernador y sus principales colaboradores se sienten con un formato bastante flexible y con bastante tiempo para discutir los asuntos que más le importan a la ciudadanía, es un componente único en la agenda de rendición de cuentas. Darle la bienvenida a todos y a todas ustedes. Esta es su casa, Palacio de Gobierno, la casa de todos los jaliscienses. Una edición más de esta glosa ciudadana. ¿Cómo podemos asegurar que la agenda técnica de la metrópoli pueda abordarse de manera seria y eficaz? Secretario de Educación, ¿cuál es el rezago estimado en pesos de infraestructura, hablando de rehabilitación y construcción de nuevas escuelas? Yo aquí veo una gran oportunidad para el Estado, de que debería de ser un gran promotor de que todos sus fondos lleguen de manera adecuada a los agricultores. El informe explica de manera extensiva y muy completa las grandes inversiones que el Estado de Jalisco está realizando en infraestructura hídrica. Glosa Ciudadana es un ejercicio único e inédito en el país. Consiste en rendir cuentas por parte del Ejecutivo en su conjunto, el gobernador y su gabinete frente a la sociedad civil de manera personal y directa. Este ejercicio abona a la creación de confianza, abona al diálogo de frente, al diálogo constructivo como virtud. Y finalmente creo que la glosa ciudadana también tiene un componente de aprendizaje no solo y de disciplina no solo para el gobierno, sino también para la ciudadanía, de entender la complejidad que implica producir los resultados esperados. Me parece que es un esfuerzo bastante loable de parte del gobernador y de su equipo por establecer contacto directo, que es muy poco común entre los ejecutivos, no digamos el federal, sino también entre los estatales. También es una práctica de gobierno abierto, porque transparenta la información pública, rinde cuentas frente a la ciudadanía, involucra la participación de ciudadanos y expertos, innova en la forma de rendir cuentas y porque supone una co-creación, una colaboración distinta entre gobierno y sociedad. Bueno, la glosa ciudadana es parte de un paradigma mucho más amplio que está empezando a cobrar fuerza en el mundo, que es la idea de gobierno abierto. Es la idea de poder conectar de nuevo a la sociedad con los gobernantes, a un público que pues, se había alejado de la política y de lo público y que puede regresar porque hay las condiciones, las plataformas para que esa nueva relación se dé. Creo que como tal es un ejercicio innovador y es un ejercicio que pues, está empezando a empujar en el Estado de Jalisco y tal vez a través de este estado en otras latitudes del país, la idea de que se puede reconstruir la muy dañada relación entre gobierno y sociedad. ¿Qué acciones está realizando el gobierno de acuerdo a estas prioridades? ¿Y cómo van a promover la cultura de la transparencia más allá del marco normativo? Que los retos a futuro es poder tener muy claras estas variables y estas metas para poder dar seguimiento. Es decir, que en un ejercicio de rendición de cuentas, del lado de la ciudadanía, sepamos cuáles son las metas a las que quiere llegar el gobierno y entonces sea más fácil el poder saber cuáles son las metas que sí se lograron, cuáles son las que no se lograron y buscar las causas, pedir explicaciones hacia las autoridades. En la primera glosa ciudadana en 2014 participaron expertos provenientes de universidades locales y organizaciones de la sociedad civil. En la segunda glosa ciudadana en 2015 participaron expertos tanto locales como nacionales provenientes de distintas universidades, centros de investigación y think tanks. En la tercera glosa ciudadana participaron algunos especialistas internacionales provenientes de prestigiosas universidades extranjeras y organismos internacionales. Un reconocimiento, señor gobernador, por este ejercicio de transparencia y frescura democrática. Nos comprometimos, y esa fue la instrucción del gobernador, a dar un seguimiento puntual a todos los cuestionamientos, observaciones y preguntas que se hicieron. ¿Qué significa para ustedes? O que me contesten esta pregunta. ¿Qué significa éxito de reforma penal? En una frase. ¿Qué se está haciendo para mejorar condiciones para que los jóvenes no solo puedan ser absorbidos al otro nivel educativo, sino también, por ejemplo, que no reprueben 30% reprueba en ese nivel educativo? Sobre eso es mi pregunta. Quisiera saber cuáles son los pasos que se han dado, cuáles son las perspectivas y qué es lo que se espera dentro de esta idea de la configuración de un mando único. Sí hay ejemplos de una serie de buenas prácticas en estas distintas secretarías.
Pero, desgraciadamente, muchas de estas prácticas, como en otros sexenios, pueden morir si no se institucionaliza. Estamos aquí discutiendo el desempeño de las políticas públicas, pero la mayor parte de las políticas públicas para que se puedan realizar requieren presupuesto. Y yo diría enhorabuena por este excelente ejercicio de gobierno abierto. ¿Es eso una buena oportunidad o eso es un obstáculo para poder avanzar en la agenda de gobernanza metropolitana?